Pues bienvenidos al after party de RBD. Wow. No me lo puedo creer. Oigan, qué emoción, lo hicimos. Oigan, ¿cómo se sintieron? Ay, no lo sé, pero después de, bueno, yo la 12 verdad, años. Me siento en una nube, no sé, todavía no sé cómo me siento, ¿no? Es como un sueño esto, volver a estar juntos, todo volver a fue cantar, de verdad, es que en serio sí, esto es una locura. Una locura. Y todo lo que tuvimos que pasar para estar aquí, y todo el protocolo, y los cuidados, y las pruebas, y de verdad tantas cosas que pasamos para hoy lograr estar aquí. Wow, gracias, gracias, gracias. La verdad es que sí, ha sido un viaje súper intenso y ha sido muy disfrutable. Y al mismo tiempo, cada segundo sucedía algo que ponía en riesgo que todo esto llegara a suceder. Y la verdad es que estamos bien contentos y emocionados de haber hecho realidad este momento que para nosotros significa tanto y que gracias a ustedes es una realidad. Hace un ratito se los decía, no olviden nunca que ustedes son el séptimo RBD. Ani siempre lo decía, siempre lo hemos compartido con ustedes. La fuerza de esto son ustedes. Los que siempre le han dado a RBD vida son ustedes. Y por ustedes es que estamos aquí haciendo este momento, este encuentro, para recordar todo lo que compartimos hace tantos años con nuestra música. Gracias, gracias por acompañarnos. Qué emoción. ¿Qué sintieron? A ver, vamos a contestar algunas preguntas. ¿Qué sintieron de compartir el escenario después de 12 años? Christopher. Uy, fue fuerte, la verdad. A pesar de que tenemos una comunicación, creo que pueden pasar años sin vernos y nos entendemos perfectamente. Y compartir con ustedes otra vez en un escenario, la verdad que magia y una hermandad. Y siempre les decía, yo siento que es como si hubiéramos vivido algo en otras vidas juntos y nos tocaba vivir esto, ¿se acuerdan? Y qué bonito después de tantos años ya, algunos con hijos, ¿no? Casados, sí. La verdad, muy contento y me lo llevo en el corazón este día. Siguiente pregunta. A ver, ¿qué tan difícil fue hacer el show en estas circunstancias? Muy difícil. Muy, muy, muy difícil. Como ya lo estaba diciendo Maite y Anaí, la verdad es que coordinar todo este show, todas estas personas que nos han ayudado a montar el show, hacerse pruebas, estar en aislamiento, estar sanitizando el lugar todo el tiempo, pruebas, repito. Y todo era para estar bien, para estar sanos, pero sobre todo para darles a ustedes un momento en el cual tuvieran que quitarse, que era lo que Anaí decía y creo que era muy importante. Decía, yo necesito sentir algo que me haga quitarme la mascarilla y no tenga este miedo. Y creo que de pronto el poder darle a ustedes ese pues una hora y 45, casi dos horas de amor. Espero que se hayan olvidado de todo lo que estamos pasando y que realmente lo disfruten. ¿Cómo se dio la idea de hacer esto? A ver, Ana. Christopher Ruckerman. Pues ya no se acuerdan, siempre años había gente hablándonos para hacer reencuentros. Sí, pero bueno, pero real este año, el primero no que se era le ocurrió fue a Cristo. No era el momento y lo habíamos hablado, se me ocurrió hablarles a todos y decirles, pues, ¿por qué no hacemos un único evento para cerrar el ciclo después de que todos los seguidores lo han pedido? Y bueno, la verdad es que por allá no lo ven, pero está Rosas, ¿no? El culpable de todo esto, Guillermo Rosas. Yo creo que tendrías que pasar con tu mascarilla, sí, y todo, con tus cubrebocas. Pasa, pero lleva horas de verdad, sin dormir. Pase. Y aparte nos va a modelar el tapabocas de RBD oficial. Mira, lo que te decía yo hoy en la mañana, no vamos a llorar, pero sí, nos merecíamos este momento todos, ¿saben? Es un regalo a nuestros corazones enorme, enorme. Nos lo merecíamos y nos lo teníamos que regalar. Es un privilegio poder estar hoy aquí juntos, poder estar con salud, estar unidos, querernos tanto como nos queremos y haber podido lograr esta magia, esta maravilla. Gracias, Guillermo, porque de verdad tu corazón y tu entrega y tu valentía es inquebrantable, de verdad. Gracias a cada una de las personas que hoy están aquí, porque son los que no se ven, pero son los que hacen posible que esto suceda y que esto hoy esté pasando. Por todas las miles de pruebas que nos tuvimos que hacer y por todo el nervio y por todo el miedo que también a veces hay. Y porque todo eso lo brincamos juntos
para que este momento único, irrepetible, fuera posible en nuestros corazones. Gracias, hermano, yo te adoro. Gracias. Siempre, siempre juntos. Gracias. ¡Yeah! Gracias. Wow. A ver, Maite, ¿cuál fue el momento más bonito de este día, aparte de verme? Este momento, yo creo que habíamos pasado por tanta presión y tensión que ahorita estamos relajados por primera vez. Y la verdad es que, sí, como decían antes, han sido días difíciles. Toda la producción que está aquí, la verdad, no saben todo lo que ha trabajado. Es un equipo de verdad, más de 80 personas, de 90 personas que están aquí día y noche trabajando desde sus casas hace muchos meses, a distancia, por supuesto, en aislamiento todos estos días para poder estar aquí hoy reunidos. Y sí ha sido muy difícil lograrlo, pero al final de cuentas ha valido la pena. Estábamos súper tensos, o sea, ayer hubieran visto esto, porque ya sé, hablo mucho, güey, pero es que... No, les voy a decir... Estamos diciendo que lo hicimos, que no lo podemos creer. No puedo creer, o sea, Javier, gracias. No saben lo que es hacer esto posible. Es una tecnología que no se había usado antes en Latinoamérica. Y Melissa Nolan, gracias por estar aquí, por viajar. Thank you, Melissa Nolan. Por enseñarnos, porque encontraron la manera de viajar a los distintos lugares donde estábamos todos para luego encontrarnos aquí y armar esto. Pero imagínense ustedes hacer todo a distancia, por videos, por Zoom, y llegar, ensayar y hacerlo. Era como... ¿Qué estamos haciendo? ¿Tú ayer qué decías? ¡Qué valientes! ¡Qué valientes! Sí, yo decía que valientes porque estuvimos ensayando a través de Zoom, estuvimos ensayando a través de distintas formas porque cada uno obviamente tiene su vida. Annie es mamá de dos bebesotes y bueno, Maite y yo estábamos grabando y Christopher estaba haciendo otras cosas, pero al final creo que lo que más importaba era darle un tributo a RBD, a su música y sobre todo a todos ustedes que lo escuchan y nos siguen escuchando. Así que gracias, esto es para ustedes. Exacto. ¿Cómo sienten esta nueva manera de conectar con el público? Uf. Es que se extraña mucho que estén aquí cerquita, así. Pero bueno, es una forma de hacerlo y de adaptarnos, ¿no? De no dejar morir el momento y la música y lo que nos gusta hacer y que el entretenimiento también se vuelva un momento de distracción y que llene el corazón y de recuerdos, de amor. No sé, creo que... Eso, de recuerdos y de amor. Qué bonito eso que dijiste, May, porque al final de cuentas no podemos estar cerca, no podemos tocarnos, no podemos abrazarnos como quisiéramos, ¿no? Haber hecho un único concierto, pero enorme y con toda nuestra gente. Pero gracias al poder de la música, de verdad, de todo lo que la música llena el alma, conecta corazones. Y estemos donde estemos y en cualquier parte del mundo donde alguien nos esté viendo, yo lo que más decía en casa es, vamos a darle un ratito de sonrisa a una persona que nos esté viendo y quién sabe en qué parte del mundo y que tal vez no la esté pasando tan bien como muchos de nosotros. Pero este ratito se nos va a olvidar, este ratito vamos a conectar, vamos a volver a ser aquellos que fuimos hace 12 años. O sea, no tanto, ¿verdad? Pero sí. Oigan, es que aparte... Sí, no saben que Katir y Charlie son de la banda original. Están aquí el día de hoy. Todos saben. Y es un placer porque estuvieron con nosotros durante toda la gira de RBD. Y la verdad es que... Oigan, yo quiero decir algo que no... No es porque sea mi cuñado, pero... Gracias. Gracias, Jorge D'Alessio, por tu talento en este concierto. Por tu apoyo incondicional siempre y por ese sálvame que me regalaste porque, tocó mi alma. Te amo. Gracias. Sí, lo tenía que decir. Obvio. No te escondas. Sí, el trabajo de Giorgio y de todos los músicos. Gracias, de verdad. Gracias, chicos. Que gracias hacen que esto se sostenga. Aureo Vaqueiro. Gracias. Nuestros productores. A nuestros productores. A sus equipos personales también. Oscar, gracias. Andrea. Ali, que está por ahí también. Javi de la Rosa, Robert, te amo. Robert, que está también desde hace mucho tiempo. Te amo. Álvaro, gracias a todo el equipo. La Poncha, Ponchita, la Poncha. Poncho. Es que si vieran la locura que ve aquí atrás, la gente no se lo imaginaría. Sí, no. A ver, ¿qué sigue para RBD? Amarnos por siempre. Amarnos y seguir creciendo siempre en alma, en corazón, en recuerdos, en amor, en todo eso que nos une, que es mucho más grande, mucho más fuerte que el estar activos o no, ¿cierto? Para mí, RBD seguirá hasta el último de mis días, porque ustedes son parte de mi alma, de mi vida.
Para siempre. Nosotros no somos ex RBDs, somos RBD. Punto. Ustedes, nosotros, y sí, así es. Forever. Siempre. Como decían, hasta que el último corazón rebelde deje de latir. Sí. Gracias a todos, gracias. ¡Los amamos! ¡Gracias! Para volver y que en un beso me perdones. Lo bonito de la vida es que no olvidas, no. Nunca olvidarás el primer amor. Pero aunque se pase el tiempo, vuelve el viento que te hizo contener la respiración. Yo siempre estaba aquí.